Experimenta Vía Verde para nosotros es una oportunidad de participación y de conexión con otras personas del entorno. Gente del barrio que no nos conocíamos, gente con inquietudes diversas, pero que tienen mucho que ver con la cooperación y con la participación, ¿no? Ganar autoestima, desinhibirse, ganar en comunicación y sobre todo divertirse. Sobre todo porque es muy productivo, es muy creativo, es hacer de volver otra vez a los barrios, volver otra vez a la gente, a unir, a sentir el barrio como algo propio, ¿no? Que estábamos como alejándonos un poco de la comunidad. Lo he vivido como una experiencia muy enriquecedora y la que me ha dado la oportunidad de conocer a la gente con la que trabajo y me ha parecido, o sea, me ha emocionado. El salir de la soledad de mi casa y encontrarme con un montón de ciudadanos, de vecinos y vecinas con inquietudes parecidas a las mías. Ha sido un lugar de encuentro y de entramar contactos, amistades, aunque en principio no es más que una semilla, pero que yo creo que va a echar unas raíces y que va a echar un árbol, un tronco vigoroso. Volveremos a fundar la orden y juntos cuidaremos unos de otros. Nos defenderemos. Juntos somos más fuertes. ¡Juntos somos más fuertes! Me gustaría conseguir en los distritos en los que se va a llevar a cabo ahora el proyecto un poco de lo importante que se ha conseguido en Villaverde Experimenta, de la intensidad del proceso, de su belleza, ¿no? De la diversidad de gentes con las que hemos contactado. Bueno, mi expectativa es conseguir que toda la riqueza y la innovación que se produce en los barrios pueda salir a la luz. La gente de manera natural busca soluciones a los problemas que tiene y esas soluciones son tan importantes y tan relevantes como las soluciones que a veces se recogen desde lugares que están fuera de los problemas, ¿no? Es una oportunidad para distintos agentes de un distrito poder llevar a cabo una serie de proyectos y para las personas que venimos desde Media Lab es una ocasión única para conocer y aprender de otras personas y también para flexibilizar modelos y metodologías que aquí funcionan pero que siempre, siempre se pueden mejorar. Conlleva una gran incertidumbre, que es una de las, yo creo, uno de los sellos de este proyecto, ¿no? La incertidumbre, que no sabes qué va a suceder, y creo que ahí es donde está esa potencialidad, ¿no? Es una mezcla entre soltar el control, ¿no? Y a la vez acompañar. Y ahí creo que surgen cosas como muy, muy, muy maravillosas, ¿no? En esa tensión continua. Pues hoy es mi primer día en el proyecto de Experimenta. Hemos encontrado las otras personas que van a coordinar los otros distritos y nada, en breve lanzaremos y diseñaremos esa convocatoria y nos juntaremos con el equipo de mediadores, que me apetece mucho, y sobre todo ver a la gente del distrito y empezar a experimentar conjuntamente. Establecer una serie de laboratorios ciudadanos temporales en una serie de distritos. Además de nosotras, estamos buscando a 3 mediadores por distrito y además de los mediadores va a haber mentores, asistentes técnicos, con lo cual va a ser un equipo que va a intentar cubrir distintos frentes. Pues ahora esto es un intento de dar recursos y dar medios, dar apoyo, de que no se entienda la institución como algo autoritario y cerrado, sino como algo que está dispuesto a intentar por lo menos escuchar y responder a necesidades que surgen desde distritos concretos. Y podemos llegar como a un acuerdo, ¿no? De cómo de crear un método de documentación, un protocolo, una guía de cómo documentar Experimenta Distrito.
Y en ese sentido creo que hay como un aprendizaje que tiene que revertir sobre la propia institución. Es decir, hablamos de cambiar las instituciones y creo que uno de los cambios principales es que la propia institución aprenda. ¿El distrito, crear una red de laboratorios ciudadanos replicable en todo Madrid? Podría ser, ¿no? Y el mundo. Visibilizar las potenciales conexiones de gente que uno conoce en otros lados, ¿no? En lo que está haciendo. Bueno, vamos a intentar, pues, por un lado que sea intergeneracional, intercultural y también que esté también el género por medio, ¿sabe? Ir cogiendo diferentes perfiles para intentar contactar con ellos, porque el mundo mundial es imposible. Tanto de conectar esto con esto. También hay una parte que a mí me interesa mucho, que es poner en común, claro, con los demás, que también eso crea también como una creación de comunidad entre los diferentes proyectos, porque si no cada uno va en su bola. Y otra de las expectativas es conseguir que sean autónomos, precisamente por eso. Entonces, como que todas las herramientas que podamos aportar para la autonomía de los grupos, en realidad ese es el valor que nosotros estamos poniendo ahí. ¿Por qué no hacemos, igual que se estaba planteando, lo de media hora de documentación o lo que sea? Y es una cosa que muchos colectivos, aparte de Media Las Prado, es muy valiosa, de hacer media hora de cuidados y de contarnos de cómo estás, cómo te has sentido, todas esas cosas. Cuatro preguntas: que cómo, para qué y por qué, que es un laboratorio, ¿no? Es habilitar un espacio temporal para el desarrollo de propuestas que mejoren la vida en común. ¿Cómo? Pues hablamos de pensando, haciendo con otros, uniendo relatos, cooperando. ¿Por qué? Es necesario para sentirnos bien, nuestras propias reglas, nuestras propias preguntas, para unir y colectivizar fuerzas, conocimientos y sentimientos, porque de ahí salen cosas. Y bueno, pues el para qué o en cualquier caso coincide para dar voz, para trabajar juntos o, como decía Alma, para recuperar relatos locales, para aumentar los vínculos, conocernos, divertirnos y sobre todo encontrarnos en comunidad. Lo de las postales estas de mi barrio creo que es algo muy chulo, si podemos dar a la gente a lo mejor que venga también, que es importante que si vienen se lleva algo bueno. Cuando desaparezca el taller sean cosas que se pueden quedar ahí, de tal forma que involucrarse a la gente en el proceso de construir una cosa que después ya se apropia de ella porque va a ser suya. También hemos visto importante, ahora al principio, cuando hemos lanzado la convocatoria, usar unos paneles en puntos fijos como centros cívicos, para esas personas que no usen las redes sociales, que les sirva de punto de información quizás un poco más informal. Retiro Experimenta es uno de estos tres laboratorios que van a tener lugar en la ciudad de Madrid. La idea es habilitar un espacio para que vecinos y vecinas traigan proyectos pensados desde su distrito y para su distrito y hacerlos con personas con las que no han trabajado antes. Quería preguntar, con el prototipo realizado, ¿se lo queda Media Lab o la gente que lo haya construido puede decidir dónde se queda, qué se hace con él? Eso es de quienes lo han desarrollado. Sí que pedimos que lo que se desarrolle quede en abierto, que se documente, que esa documentación esté accesible en la red por si alguien quiere replicar o aprender de lo que se desarrolla aquí. Pero a partir de ese momento, cuando se acaba el taller y se han publicado todos estos proyectos, es vuestro para quedároslo, desarrollarlo de otra manera, lo que queráis. ¿Hay un límite de 10? Sí. Hay un límite de 10 para trabajar aquí durante esas 3 semanas y la idea es que no vengan 10 personas que ya han trabajado juntas y se implanten, sino que aprovechen la ocasión para tener visiones desde fuera, colaboraciones desde fuera. Entonces, por eso lo queríamos proponeros, que en unas tarjetitas escribieseis qué os imagináis que podría ser ese laboratorio o qué expectativas un poco a lo que hemos contado ahora. Pues yo entiendo que es un espacio de creatividad y colaboración, ¿no? Y bueno, entiendo también que es casi tan importante la colaboración por lo que exponíais como el desarrollo de la misma idea, ¿no? Pues es un intensivo ahí 2 fines de semana y ese plazo te obliga a ponerte las pilas.
Bienvenidos a Fuencarral Experimenta. Somos un equipo de 4 personas y vamos a intentar divulgar esta posibilidad de espacio de encuentro y de aprendizaje para producir prototipos, proyectos que puedan mejorar la vida de las personas que habitan el barrio. Si bien una persona puede proponer y la otra a lo mejor se queda fuera, siempre puede colaborar, pero lo importante no es de quién es la idea, ¿no? No es una historia de vamos a crear algo nuevo, que también ojalá que surjan muchas cosas, sino también dialogar y potenciar las cosas que ya están. Y cómo ponerlas en diálogo para que eso fermente y siga creciendo. El grupo de gente tendría que trabajar con la gente recogiendo información de la gente, opiniones, con una encuesta, con otros procedimientos. Entonces al final no sale un objeto físico de intervención, de acción en la ciudad y tal, no, sale un documento. O sea, por eso hablo que no solamente tienen que ser cosas, que también pueden ser modos de hacer y de interaccionar dentro de un espacio. Cuando lanzaron esta actividad fue desbordante el interés que recibieron. Este viene de Portugal, se llama Lata 65, y 65 es la edad de jubilación. Entonces el proyecto trataba de ofrecer técnicas de arte urbano a personas mayores. De hecho, hace poco estábamos pensando con la Asociación de Acuarelistas algunos proyectos que, hablando entre nosotros, igual han surgido así de repente y el caso es mezclado. Todo aquello que es más lo informal, en colocar proyectos o iniciativas ciudadanas que ocurren en Monatalá. Hablo pues desde, pues evidentemente, la Salamandra, Bancarrota. ¿Ahí es donde montan el circo? Ahí es donde está el edificio ese antiguo. Y son los chavales tocando el cajón, y eso ya incita a cantar, ya con el cante y baile. Y eso se da mucho en la calle y de manera lo más informal. Los miradores estelares es un proyecto que se va a llevar a cabo. Mirando cámara, acción. Los miradores estelares es un proyecto que se va a llevar a cabo en... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Perdona, te voy a repetir, ¿vale? Mi proyecto es Los colores del aire. Es un proyecto para dar a conocer la calidad del aire. Perdona. Acción. La Asociación Norte Joven lanza La Energía Cuenta, una campaña de sensibilización que va a conseguir que las personas que mayores en situación de vulnerabilidad, que sufran cortes en sus facturas energéticas, electricidad, luz y gas, sepan a quién contactar y que quieran hacer de Fuencarral un distrito donde las personas, y más las mayores, en situación de vulnerabilidad, no sufran pobreza energética. ¿Viste que lo hiciste? Entonces
seguro que vosotros, aunque no sea de vuestro distrito, tenéis alguna idea de asociación, persona clave, que pueda de alguna manera abrirnos una posibilidad de gente interesada a colaborar, ¿vale? O sea, la cosa es que al pensar cómo buscar los colaboradores, en Mediala vimos que pasa mogollón de gente y nos parecía más interesante invitar a la gente a ayudarnos a buscar colaboradores que invitarles a ser ellos mismos. O sea, que si os apetece conocer los proyectos seleccionados, que os invitamos a todas y a todos a venir mañana a las 7 a Playa Gata. En el nombre del grupo de gestión del Centro Social Autogestionado Playa Gata, el proyecto de huertos inclusivos. Lo que queremos con este proyecto es que la naturaleza y la diversidad se junten y estén al alcance de todos y de todas. Independientemente de nuestra circunstancia, podamos disfrutar de la tierra, de trabajar un huerto, de estar en contacto con la naturaleza y de estar en contacto con el entorno. Por eso necesitamos colaboradores. La idea de Al rescate de la copla es investigar las letras, las coplas que elijamos para descubrir que realmente la copla nació en la Segunda República a raíz de intelectuales de la generación del 27 que reivindicaban derechos de la mujer, incluso derechos homosexuales. Y todo esto puede desembocar, pues depende de qué colaboradores se unan y que les guste cantar o hacer playback o cualquier otra cosa. De aquí de Moratalá, en donde yo vivo, que es la parte antigua, la gente mayor tiene unas carencias tremendas. Hablando con ellos, nos surgió la idea de crear una red de cuidados comunitarios, acompañarles un día que no pueden ir al médico, ese tipo de cositas sencillas que podrían dar trabajo también a gente del barrio. La idea es montar un banco de memoria, principalmente a través, como digo, de una página web en la que los vecinos y vecinas del distrito pues enviaran, o sea, desde revistas, fotografías, propias historias del barrio, historia de las luchas del barrio también, que ha habido bastantes y la gente en realidad no la conoce. Una cosa que a mí me molesta mucho es oír decir que Moratalaz es un barrio dormitorio, y yo creo que no es verdad. Y me parece que este proyecto de recuperar nuestra historia como distrito y de la red de cuidados comunitarios para generar tejido social es dándole identidad al barrio como propiamente barrio. Y solo sugerir, me parece que una parte interesante de la historia de Moratalaz tiene que ver con la escolarización y con el baby boom de los años 60. En aquella época empezaron a surgir, me parece un tema para investigar y recoger, ¿no? Solo lo propongo. Mi proyecto se llama Retiros en Retiro, un mapa de la homofobia. Este proyecto surge gracias al archivo transfeminista queer que hay en este momento en el Museo de la Nomudéjar. Hemos visto que, por ejemplo, en el distrito Retiro, en el que nos encontramos, ha aumentado bastante las agresiones al colectivo. Aquí os hemos marcado tres puntos vulnerables, clave. Queremos hacer como una especie de gincana, ¿vale? Nuestra idea es ir punto por punto del mapa, proponiendo actividades. Traigo aquí una idea que se llama Jugando con troncos, y la idea consiste en utilizar los troncos de los árboles talados municipales como mobiliario de juego y estancia infantil. Pues quiero que el mismo tratamiento que tienen las maderas de los bancos o los famosos pallets, pues que también los troncos que merezcan la pena, pues que también el ayuntamiento establezca un protocolo. Y bueno, el perfil de la gente que me gustaría que se presentara al grupo de trabajo, pues me gustaría gente que fueran o manitas, o que les guste mucho trabajar con madera maciza, o si no, que sea gente que sea apasionada de la infancia y del juego al aire libre y que nos pueda aportar ideas de cómo usar los troncos para material lúdico. Vale, muchas gracias. Este grupo empieza como unos amigos que del espacio adolescente a nuestro rollo, que somos aficionados al street workout. Es un deporte nuevo, no es el fútbol, es diferente, no es baloncesto. El caso es que en el distrito no hay barras aptas para este deporte. Pedimos unas barras para el distrito que fueran más resistentes y que se pudieran usar todos los días y a todas horas, que estuviera abierto para todo el mundo.
hecho de, en un contexto como en un mercado, entrar a alguien hablándole de algo que de repente no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás haciendo en ese momento, ya es complicado. Tienes que mentalizar, que es lo que yo no había hecho, de que hay gente que a lo mejor va a contestar de una forma que no es la que tú esperas, es más, es totalmente antagónica a lo que tú esperas. Hay un señor que nos ha devuelto el folleto y nos ha dicho, pues nada, decirle a la junta que me han quitado dos árboles de delante de mi casa y no los han vuelto a plantar. Vale. Bueno, pues tomamos nota de unos proyectos que estamos haciendo para Calar. Estamos haciendo los proyectos para mejorar el barrio. Recogemos como las ideas de los vecinos. Bueno, pues voy a decir yo la idea. Los bancos están más destornillados que yo. Que es difícil el barrio, que está lloviendo, que ayer estuvimos 12 horas trabajando y que tenemos ahora, cuando lleguemos a nuestras casas, que seguir haciendo cosas que no tenemos tiempo de hacer habitualmente, pues eso te genera una predisposición que ya no es la mejor del mundo, evidentemente, y aparte, o sea, es que es humano, además, ¿no? O sea, que ha sido imposible. ¿Ah, sí? Sí, porque se ha cerrado como en banda y parece como que no quiere saber nada del ayuntamiento, porque le parece como muy interesante. Lo que pasa es que estaba entre la pescadería y la carnicería y un poco eso. Y una de las cuestiones también es cómo hacer la mediación siendo lo más sincero posible. Porque sabéis que mucha gente tiene un rechazo hacia las instituciones. Lo que a nosotros más nos apetece es que un montón de gente se junte con muchos conocimientos a trabajar en proyectos que les apetece trabajar, y sobre todo que hagan contacto con gente interesada en las mismas cosas. ¿En dos fines da tiempo a desarrollarlo? Es que está el concepto de en dos fines no da tiempo a cerrar un proyecto, como puede ser un banco de memoria, porque eso se va a ir construyendo poco a poco. Pero en ese fin de lo que vamos a hacer es que toda la gente que traigamos nosotros de tutores, de técnico y tal, también nos puedan echar una mano a hacer el prototipo de la idea, es decir, a por lo menos a arrancar el proyecto, a saber cómo arrancar el proyecto, porque es imposible en dos fines de semana, pero el proyecto se queda arrancado. De modo y manera que cuando nosotros nos vayamos en junio, estos proyectos puedan seguir a su aire, simplemente. Esto es un programa que se está haciendo de Moratalaz. ¿Es usted de Moratalaz? Sí, yo soy de Guadalajara, pero llevo en Moratalaz desde el 70. Inauguré el mercado. Entonces, para mí el mercado es mi amor propio. ¿Ah, sí? Entonces, hoy he tenido que ir al hospital, a la princesa, y desde el hospital de la princesa vengo, corre que te correrás. Se va a hacer una red de cuidados para que sea gente del barrio, para que no sea gente que tenga que venir, que no se confía tanto, que es como menos confiado. Es que además viene muy bien, porque yo, mira, en este momento conozco a tres personas, ¿sí?, que se han caído y se han roto la pierna. No pueden llamar a nadie porque no confían. ¿Se quiere apuntar usted también? Pues sí, dame perfectamente apuntarse. Mire, yo ya hablaré contigo. Lo que yo tengo, ¿sabes?, problema es del ascensor en el metro. ¿Dónde va, abuela? No, el ascensor en el metro, hija, que las personas mayores no podemos bajar. Esto puede costar en algún sitio que sirva como protesta, cariño. No, que somos, grabado, mira, queda. Mira cómo vamos. Sí. Así que, adiós, mi niña. Gracias, adiós, bueno, Carmina. Carmina, adiós. Sí. ¿Quieres para tus amigas? No, me sobran. Hala, a fresco. Estamos aquí en San Isidro, el grupo y el proyecto Experimenta Distrito. Si quieres saber de qué se trata, acércate y te damos un clavel. ¡Se lo quitan de las manos! ¡Y gratuito! ¡Tenemos ajedrez! ¡Ajedrez! Están aquí en todos, si le quieren coger, llévenselo, lo pueden ver, y entonces lo que se está buscando ahora mismo son personas que quieran colaborar de manera libre. O sea, es un proyecto que es para aprender en conjunto, para aprender en colectivo. Madre, 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 qué pedazo de la España en que crecí. Moratalaz, Retiro, Fuencarral, traemos proyectos fresquitos del Experimento Distrito. Creados por los vecinos, para todos los vecinos, para crear comunidad. Pues quédate aquí, que te va a contar alguno. En total, en el proyecto Experimenta Distrito, en los tres distritos, ha habido más de
100 proyectos propuestos y somos unas 200 personas trabajando en los tres distritos. Es la actividad institucional más parecida a algo participativo que podría ser parecido al 15M que he tenido en los últimos años. Tiene la parte de transformar el barrio y de intentar hacer algo que mejore la sociedad. Y luego, en cuanto a la forma de trabajo, sí que se parece bastante. El proyecto en el que estoy participando se llama Narrar Madrid Retiro. Bueno, eso, que la idea era salir a la calle con una oficina móvil en la que la gente pudiera venir a contar unas historias, y estamos viendo de qué manera se podía acercar la gente a esa oficina y hacer una prueba a la calle, de un pequeño experimento, a ver si sale. Y es inmigración, algo, un cornes más increíbles donde podía buscar el progreso y el futuro para su familia. El proyecto de ajardinadas, que consiste en aprovechar las zonas interbloque de Moratalaz, que están bastante descuidadas, para utilizarlas para hacer jardines con la participación de la comunidad, de los vecinos y vecinas que viven por aquí. Toda la vida he pensado en levantar las áreas verdes de Moratalaz, porque vivo aquí de toda la vida, e intentar que entre todos levantemos el barrio y levantemos las áreas verdes en las que todos podamos disfrutar. Entonces la siguiente tiene que decir no, pero... ¿Sí? Entonces, hace otra contrapropuesta, ¿no? De manera que cada persona que va avanzando anula la idea anterior para proponer otra idea. ¿Esto qué sentido tiene? Por un lado, abrir el máximo de heterogeneidad posible y además darnos cuenta que si vamos con el no así muy cruzados va a ser difícil consensuar algo, ¿no? Y la segunda ronda es sí y además. Me gustaría que se pusieran imágenes de lo que han sido los mercados antes, plasmarlo ahí. No, pero los que tendrían que decidir qué es lo que se va a plasmar son los vecinos. No, pero yo creo que a lo mejor también habría una vía vinculando a los particulares de estos mercados con otros casos de otros mercados que han vivido experiencias similares. Que de repente no sé cómo caminar, ¿no? Lo estoy haciendo mal. A ver, hago... Vamos a conocer los tres mercados de Fuencarral para ver su estado, cómo están más o menos, las tiendas que están abiertas y que lo conozca quien no lo conozca de momento. Y nada, hablar con quien podamos hablar, de los dueños. No tiene sentido hacer las cosas por nosotros mismos, pintar esto sin tener en cuenta a la gente y que vengan y se manchen las manos y decidan y que al final salgan a la calle y den un granito de arena para mejorar el barrio. Yo creo que si se consigue efectivamente a que la gente del barrio se involucre en él, va a generar un respeto hacia ese espacio por parte de la gente y entonces va a generar que el espacio se reavive efectivamente y se vuelva a usar, ¿no? En ese caso sería fantástico porque va a generar mucha vida, ¿no? ¿Participarías o qué sé qué? Pues lo que se nos ocurrió fue montar un aerogenerador. Bueno, la idea de jugar con las renovables y poder ver que podemos hacer un chisme que aproveche una energía limpia, renovable, para luego bajarla a la realidad de nuestro uso. Pues va a haber una diferencia de peso mínima seguramente y los calibramos con plomo. El peso de las alas, ¿qué lo soporta? Vale. Estas alas van soldadas. Pues nosotros, ¿qué hemos conseguido avanzar? Pues lo que hemos conseguido sobre todo es venir de una idea inicial que teníamos bastante clara y que en estos dos días ha sufrido como 23 colapsos de ida y vuelta, se ha deshecho entera, se ha vuelto a reformular, se ha vuelto a caer, ha sido intenso, pero creo que al final
a día de hoy parece que hemos dibujado un modelo más o menos realista y nosotros hemos asumido hasta dónde vamos a llegar. Bueno, estamos aquí para construir un módulo de skatepark y la idea es convertir este deporte en algo más accesible y sobre todo también fomentarlo para la práctica de las mujeres. Que también hemos visto uno que también, sí. Vale, buscar grafitera para que pinte los módulos, pero que sean chicas también las que lo pinten. Mujeres. ¿También? Joder, si lo tenemos todo en la mesa. Mi familia ha venido aquí, mi madre está en otro grupo, en el de la energía, nosotros estamos en otro grupo y mi hermana la pequeña está jugando. Hemos estado viendo cómo hay que hacerlo, hemos hecho dibujos, hemos hecho la maqueta, la hemos hecho mi hermana y yo. Mi hermano ha trabajado en la plantilla para cómo lo vamos a hacer. Bastante diverso, cada uno con diferentes habilidades y con mucha iniciativa y motivación en torno a la contaminación lumínica en Madrid y lo poco que se ven las estrellas. Luego ha habido pues mucho diálogo, mucho porque se planteó una idea desde un principio que luego ha ido derivado en otras y ha sido súper interesante sobre todo el cómo hemos ido enfocando y destripando la idea para luego deconstruirla, para luego construir algo completamente nuevo, que ha sido al final entre todos y cada uno con habilidades completamente distintas. Yo creo que sería súper bonito inventarnos nuestro mapa perfecto de conceptos y de este mapa la leyenda son lo que luego tenemos que materializar. En todo este proceso he pensado mucho sobre el valor de no quedarnos solo en la imaginación, ¿no? También hay que poner medio, presupuestos y recursos, como que las ideas terminen construyendo una realidad. Pues vamos a acercarnos a una marquesina de autobús pues para ver cómo el recorrido y los problemas que se sienten una persona en silla de ruedas para llegar y ver los problemas. Y mira, la desigualdad del terreno. Dale ahí. Ahí va. En el 90% de las ocasiones, el autobús se mete hasta adentro. Hasta aquí. Entonces, parándose aquí, la puerta con la rampa queda aquí. ¿Dónde está la marca de donde esperan las personas en silla de ruedas? Eso. Pues a esa distancia correspondiente vamos a hacer una marca de pintura ahí en el suelo. Para que el conductor cuando venga sepa que no puede pasar de ahí, de esta marca, para que la puerta coincida, la rampa coincida con la zona donde está esperando la persona en silla de ruedas. Muy bien. Pues de esto va el proyecto. Perfecto, pues me ha quedado muy claro. Venga, vámonos. ¿Qué es lo que he encontrado que no esperaba? La capacidad de la gente de asumir que las propuestas que le formulan para rehacer su proyecto a veces son mejores y se pliega a ellas y se va trabajando colaborativamente. Me ha gustado mucho la capacidad de la gente de saltar de un proyecto a otro, ¿no? Y entonces una persona que dibujaba bien en otro grupo ha venido y esa idea de colaboración constante y de exposición constante me ha gustado mucho. Entonces, eso es la marca que vamos a pintar en el suelo en el interior de las marquesinas. Mi niño es el más torero, decía con vanidad. Pero una tarde de oro en la sarta de un mal toro se quedó el pobre chaval. Ya tienes lo que quería, no vayas padre a llorar. Y di con altanería que muerto de una corna, el padre lloraba y el remordimiento le martirizaba. Ole, ole, chiquillo mío,
granito desprendido del sol de Andalucía. Ole, arrímate a la fiera, que aquí estoy a tu vera, a defender tu tierra. Que se calle el graderío y que sepa el mundo entero que está honrando su apellido. El hijo del ganadero. Ole, ole, chiquillo mío, granito desprendido del sol de Andalucía. Gracias. Yo he estado de mentora en dos proyectos que ninguno tenía colaborador. Uno es una asociación que tiene respaldo, que tiene contactos, que tiene recursos, y otro eran mujeres más de a pie. Me parecía que tenían menos recursos para dar forma a su idea, pues me he centrado más, veía más claro el apoyo que podía dar ahí. Yo creo que tienen una visión muy innovadora de los cuidados. Los cuidados es un sector del que es muy difícil sacar dinero, pero ellas tienen un modelo que valora el vínculo, valora la proximidad. Otra cosa bastante innovadora de su idea es no sería una cooperativa de cuidadoras, sino que aunaría usuarios y trabajadores. Entonces, bueno, hemos ido ahí viendo modelos de viabilidad, cómo se podría hacer, cuadran las cuentas, que es una buena noticia, es como esto podría ser. Y entonces se han ido muy contentas con eso. Han diseñado una encuesta de necesidades que en estos 15 días van a ir, pues han definido distintos puntos del barrio, donde irían preguntando y a quién preguntar. Me parece que no es casual que estos dos proyectos sean los que no tienen colaboradores, ¿no? Y que sí que hay que pensar, cuando pensamos en cómo llevamos cosas como Medialava a los distritos, que la diferencia de distribución de la riqueza en la ciudad también es una diferencia de distribución de los saberes técnicos. Que los saberes técnicos colaboren no solo con los proyectos que les son más cómodos, sino también con otros que les son más incómodos, pero donde son muy necesarios. Bueno, eso como algo a lo que yo creo que hay que darle una vuelta. Llegar hasta aquí ha sido como, pues eso, con muchas incertidumbres y un proceso de trabajo colectivo muy arduo. Entonces, pues eso, como proyectos que prometían mucho, pero como la complejidad, no solamente del humano, sino también de la coyuntura de la vida, ¿no?, dificulta el compromiso para llevar a cabo las cosas, tanto como promotor y el tema de implicar a los colaboradores. Pues trabajar con los chavales es divertido, están muy motivados y están con un interés, o sea, ellos les veo motivados y a mí me ayudan a motivarme, a implicarme más en el proyecto. Las condiciones de trabajo no han sido las más propicias para poder llevar a cabo el proyecto y también por el tiempo, al final lo que estaba pensado que iba a ser unas barras con sus paralelas para que ellos puedan hacer diferentes ejercicios, se ha quedado como en la primera fase del proyecto, solamente unas barras y bueno, y con eso ya que vayan practicando. Pues me ha parecido muy educativa, porque además de hacer lo que hemos querido, hemos hecho lo que nos ha gustado. Se ha trabajado también tanto el coco como la fuerza, porque hemos estado llevando los tubos de allá para acá todo el rato y pues hemos acabado todos con agujetas. La gente aquí vuelve a ser otra vez un niño, juega. Y si además sale algo que es útil, pues genial. Pero si no, tampoco pasa nada. Lo interesante es el proyecto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo y a crear colectivamente. Y cada vez que se hace una experiencia de este tipo, la gente sale encantada, porque realmente es enriquecedor. Así que son semilla de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de articularnos entre nosotros, mucho más desde la confianza y desde el apoyo que desde el individualismo, para generar proyectos mucho más potentes, mucho más estables y arraigados en el barrio. Para nosotros,
quizás, bueno, el costo de comprar un molino es mucho menos que hacerlo. Eso fue la conclusión. Pero bueno, es importante también ver cómo funcionan las cosas y ser conscientes del uso de la energía. Y este molino, si todo va bien, va a generar energía para 6 voltios, que es una batería de un móvil. Hablamos de prototipar, pero el objetivo es prototipar comunidades. O sea, esto es un experimento en convivencia, ¿no? En cómo nos juntamos con otros para poder hacer cosas. Y creo que eso también habla de que el foco puesto en la experimentación nos dice que lo más opuesto a un laboratorio es intentar buscar resultados, es ir a por algo que ya tenemos definido y que ya sabemos dónde vamos a ir. Vamos a plantar cosas de huerta, hortalizas, tomates, pero sobre todo para comer. Vamos a intentar poner también plantas colgando. ¡Qué bien, no me viene! ¡Ahí va! ¡Es un compuesto! Aquí, mira, pues... hay que... ¿Cómo lo vais a...? Luego, esta... va claro, y esa exacto. ¡Ay, qué ilusión! Experimento de distrito es esto: experimentar, hacer prototipos y ver si funcionan o no, si hay que mejorarlos para que los siguientes sean mucho mejores que los anteriores. Porque, señores, ¿somos naturaleza o no somos naturaleza? Espérate, porque que vamos somos... a ser naturaleza. Vamos a ver las plantas, vamos. Y reguemos el muro. Por fin, que está lleno de mierda. Llevaba muchos años sin salir de mi casa por muchas enfermedades que tengo, pero a raíz de empezar a venir aquí, como que me está subiendo la autoestima. Me siento muy integrada y de verdad muy, muy feliz. Muy feliz. Yo creo que lo que hemos hecho aquí es explosivo. Explosivo a nivel de emocional, sobre todo, ¿no? Es una gotita que destroza el mundo, ¿no? Para bien. Y ese es el rollo, yo creo. Y la buena sintonía, la energía, el estar con gente joven cuando eres mayor, eso es la hostia. Te pone las pilas. Yo no me hubiera levantado hoy. Sin embargo, aquí estoy. A las 10:30 en punto estaba en la puerta. No sé lo que era mi familia está totalmente anodadada. Porque llego así, con una sonrisa de oreja a oreja. Y piensan que después de 12 años de tratamientos, resulta que es lo que me está viniendo mejor. Ve de tanto médico, creo que lo mejor son tratar con gente positiva, el que crean proyectos para hacia los demás, ayudar a los demás. Eso creo que es una capacidad de dar amor y de entender al prójimo. A mirarme, mirarme. Ahora. Ahora vamos a justo a intervenir dos cabinas de Telefónica. Son nuestras. Hola. Yo estoy dado de colaboradora en libros libres y activos. La idea inicial es convertir las antiguas cabinas que estaban sin uso en bibliotecas públicas, ¿no? Una biblioteca abierta a todo el mundo en la que los vecinos cogen un libro y lo devuelven o dejan otro dedicado. Bueno, es una manera un poco, ¿no?, de hacer espacio también, de aprovechar un recurso que está sin uso. ¿Nos interesa todo lo que se ve? Que es la total, ¿no? No, es para ver, son 9 centímetros de arriba, son 10 centímetros. Bien, vale. A ver, yo creo que es la experiencia de trabajo en grupo más increíble que he tenido, o sea, en donde he podido ver cómo se construye colectivamente y no ponerse a pelear. Se nos ha roto cartel de libros libres.
Pero bueno, además la presentación es mañana, pero vamos a conseguir un arreglo, como sea. Cosas que pasan. Presentación de libros libres y activos. Toda la gente que ha venido aquí es súper... personas que están dándole al tarro. Es una increíble lanzar una idea y cómo esa idea termina siendo totalmente distinto porque hay 4 o 5 más que están pensando. Y lo que tú dices no termina siendo lo que es. Y eso es, si no eres orgulloso, eso es increíble. Es el trabajo colectivo. Hoy el planteamiento era, esto no puede parar. Hay posibilidades de que crezca, hay posibilidades de que se mejore. No puede parar. Yo creo que el hombre no solo es una evolución de la especie, sino es eso. Hemos evolucionado porque hemos colaborado. Si dejamos de colaborar, se acabó. Se acabó la evolución. Tal vez a que les llamen por su nombre y quede sepultado en el olvido, a base de victorias, su apodo de extrarradio. Eso de ver cómo gente que a veces viene con una idea un poco escéptica se va contenta, se va satisfecha de que las cosas al final salen y lo hemos hecho con lo que teníamos. Por ejemplo, las plantas son del vivero municipal. Los neumáticos nos lo dieron el taller de coches de aquí. Que la otra cosa que nos hacía difícil era solucionar el problema del riego y afortunadamente hemos contado con otro colaborador del proyecto que nos ha ofrecido compartir el riego de su jardín con el nuestro. Entonces, eso ha sido un regalazo, vamos, de valor incalculable, porque eso asegura que el jardín se va a mantener. Realmente es un experimento, ¿no? Estos experimentos creo que aquí están saliendo muy bien, pero están expresando necesidades del barrio, necesidades de la gente, y eso es muy importante, ¿no? Porque van a cambiar las políticas realmente, o podrían cambiar las políticas, hacerlas más participativas, hacerlas más humanas, más útiles para la ciudadanía. Esto se nos ha quedado corto ya. El ayuntamiento tiene que asegurar el agua, por ejemplo, ¿no? Debería asegurar que hay, por ejemplo, un par de bancos, porque hay una gente mayor que ha dicho que no se podía quedar porque no podía estar de pie. Se está inventando toda una forma de relacionarse con las instituciones directamente, que, bueno, confiemos en que vaya a más, ¿no? Estamos en un momento realmente de efervescencia, de invención, fantástico. Realmente es un momento apasionante y esto está sirviendo muchísimo. Estoy aquí trabajando en un proyecto que se llama Camino Escolar Seguro, que es una propuesta para mejorar el barrio con la intención de tener un entorno más amable para nuestros niños y nuestras niñas y que puedan transitar por él de una manera más autónoma. Entonces hemos tenido la oportunidad de invitar a nuestros hijos y a nuestras hijas a participar y siempre nos enseñan algo. Eso me ha gustado mucho y luego también pues el ambiente, ¿no? de todos los grupos, que se ha trabajado muy bien. Juntos, ¿ves? Y vuelves a meter por este agujero gordo. Y entonces, tras varias semanas de pensar, de estudiar la acción y demás, vamos a decorar la plaza con ganchillo. Hemos pintado también algunas de las macetas con tiza y vamos a hacer un brainstorming con los diferentes vecinos de cara a que nos planteen cuáles son sus inquietudes, qué les gustaría que tuviese la plaza, de cara a que existe una propuesta en los actuales presupuestos participativos de Madrid. Entonces queremos que nuestra acción sea un puente para que la gente vote esa propuesta y así no solo sea nuestra acción, sino que sea un comienzo para verdaderamente poder hacer algo mucho más grande y más bonito sobre la plaza. Trae una plantita, ¿eh? Sí, trae una plantita, si te apetece. Vale, sí. Y la plantamos allí. Pues me parece bien. En el grande. Y vamos, vale. Bueno, vamos a traer más cosas. Vamos a traer una mesa para convertir los maceteros estos en... Una tabla para convertirlos en mesa para los niños. Muy bien. Pues luego vienes y riegas, si le apetece. Gracias. Hemos conocido a agentes de otro colegio que tienen los mismos intereses, que también quieren una ciudad
pues más amable para sus hijos y que también tienen ganas de que sus hijos en algún momento dado puedan ir solos al colegio. Entonces, para esto nosotros hemos escogido el camino que hacen habitualmente al colegio, que es el tránsito que hacen todos los días. Se ha encontrado, ha visto que hay muchas más otras personas que quieren hacer cosas y ha visto que las pueden hacer. Vivir esa experiencia no te la puede quitar nada, aunque no hubiera más laboratorios, aunque no hubiera mentoras o un equipo de mediación, tú ya has vivido que cuando te juntas con otra persona puedes hacer algo muy grande en dos fines de semana. Estos días han pasado, vamos, bastante ligeros, como ha sido una tormenta de ideas, ir ordenándolas. Ha sido el reto. Te puedo decir que al final no es con lo que comenzamos, pero es el camino correcto a seguir. Y la manera de gestionarse es cooperar entre todos y ya está. O sea, lo hacemos todos juntos, cada cosa la hacemos entre todos. Creo que nos ha unido. Estamos trabajando juntas y gente que no nos conocíamos y vivimos al lado. Gente que a lo mejor sí te conocías pero nunca habías intercambiado una palabra. Creo que salen cosas muy bonitas, sobre todo cuando tienes a gente como tú al lado trabajando contigo. Tenido en mi cabeza escribir un libro de mi vida. Entonces mira por dónde voy a tener una pequeña edición de mi vida. Yo he aprendido que merece la pena luchar por un sitio donde has vivido tantos años y que quede para siempre. Porque al final yo me encuentro como en un pueblo. El domingo me pasé recogiendo fotos toda la tarde. Entonces, ¿qué voy a estar en casa? Pues que no. Yo me voy, que algo habrá que hacer. Carmen me parece un valor para el grupo porque es un poco nuestra referencia a la hora de contactar con la gente mayor, de saber un poco lo que nos pueden ofrecer para el proyecto, de saber cómo pueden reaccionar al proyecto. Carmen, tienes que ser tú la que digas. Carmen, tienes que ser tú la primera que hables. Carmen, tienes que ser tú. O sea, aquí hay cariño. Aquí hay diálogo, me quita el sueño. Yo he notado aquí como si fuera una labor que tengo que hacerla y quiero terminarla. Y quiero figurar en algún sitio como que he hecho algo. Entonces yo aquí he sentido pues como una puerta abierta. Entonces, ¿por qué quieres que no me emocione? Yo siento cariño con cualquiera que me mira bien. Sin importar en qué parte del mundo nos encontramos, si alzamos la vista y ningún obstáculo nos lo impide, todas contemplaremos nuestro espacio común, nuestro cielo. Es nuestro eterno acompañante y también un sincero reflejo de lo que ocurre bajo él. Ya que aunque la humanidad viva bajo el mismo cielo, cada persona verá el reflejo que cada sociedad, modelo de vida y entorno proyecte hacia él. Es desde Moratalaz, distrito periférico de Madrid, donde lanzamos este manifiesto al mundo. No podemos prescindir de la belleza que nos regala este planeta y de su hermoso firmamento. Reivindicamos que cada rincón de nuestro planeta huérfano de estrellas tenga el derecho de recuperar su patrimonio estelar.
yo bajaba cuando era pequeña a la tienda de Charo, allá a la pescadería, o sea, y ojalá se consiguiese de nuevo volver a esos orígenes que para mí lo que denotan es una humanidad y una sociabilidad tremenda, ¿no? Y el interactuar con tu prójimo. Yo veo unión, ¿entiendes? Yo necesito contacto con la gente, que se pierde. Y es, hoy creo que es un día de fiesta. Se va a montar un panel con fotografías fijas y un pequeño mapa del distrito de Retiro. Esas fotografías van a tener un pequeño agujerito de donde saldrá sonidos. En cada agujerito habrá un altavoz que sea como ese murmullo, y cuando nos acercamos a cada uno de los altavoces será una de las narraciones de las personas que nos han estado contando sus historias. Sí, está bien, se ha movido pero ha vuelto al sitio. Sí. Que la gente muchas veces se piensa que no tiene nada que contar, que todo lo importante que tiene que contar son historias ajenas, mucho, a ellos, sí, ajenas, externas. Y que lo suyo no es importante. Sí, es una invitación a que nos escuchemos también, ¿no? Sí. Que nosotros también podemos ser generadores de historia, no solo la gran historia con mayúsculas, pero también tiene muchísima importancia para las personas. Estas naves, cuyo diseño es de Fell, quien hizo la torre famosa de París para la Exposición Universal. Desde hace 50 años que vivo en el barrio, siempre ha sido un barrio extraordinario. Señora, está bien. ¡No, me he caído! ¿Pero se puede levantar? No, no, que no puedo levantarme. Llamas al quien todo, te llamas al quien todo. En mi casa, que es... Thank you.